anciano Joaquín, la niña de Dios, quien fue adornada, por ella vendrá el Mesías, quien pondrá el pecado fin. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Gracias por María. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Sean todos bienvenidos al quinto día de la novena de Santa Ana. Hoy vamos a orar por las parejas poco fértiles, infértiles o estériles. Con alegría y gozo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración. Soberana Madre de la Reina del Cielo, abuela del Verbo humanado, mi Señora Santa Ana, con humilde reverencia, postrado ante tus pies, te suplico que si el favor que te pido ha de ser para gloria de tu Santísimo Nieto, Dios y Señor mío, y bien de mi alma, me lo concedas. Y si no, endereza mi ruego de manera que sea de mayor agrado para la gloria suya y provecho espiritual de mi alma. Oh gloriosa Santa Ana, que estás llena de compasión por quienes te invocan y de amor por los que sufren, continúa intercediendo por mí hasta que mi petición sea concedida. Amén. Amén. Día quinto. Parejas poco fértiles, infértiles o estériles. Del Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús poniéndose de pie exclamó: el que tenga sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y el otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron.
Santa Ana experimentó la herida de la esterilidad durante 20 años junto a Joaquín. Ella lloró al cielo para que le concediera descendencia. Su oración se purificó finalmente y la gracia de convertirse en los padres de Santa Virgen fue dada. Santa Ana invita a las parejas que sufren la falta de hijos a elevar los ojos hacia el Salvador en la cruz, para que beban del agua viva que brota del corazón de Cristo y para que la sangre de Cristo les consuele y les sane y para que una vez renovado puedan descubrir la fecundidad a la que son llamados. Día quinto. Santa Ana llevó a su hija María al templo para ser educada allí bajo el cuidado de los sacerdotes, según el voto que había hecho de ofrecer a Dios el fruto de bendición. ¡Qué increíble holocausto debió vivir Nuestra Señora Ana al entregar su hija a Dios! Pues de Jesús, Dios, nada puede compararse con la grandeza y santidad de María. De aquí el mérito y valor de la ofrenda que a Dios hace Santa Ana. Y si el amor a la ofrenda realza también a la persona que lo ofrece, ¿qué madre puede amar tanto a su hija como Santa Ana ama a María? Porque nuestra amada Santa Ana, al ver a su hija María, al oírla hablar, se le inflama el corazón de amor hacia ella y de amor hacia Dios, pareciéndose a los bienaventurados que van a Dios en las criaturas, como nosotros vemos la vida en el hombre que se mueve y que toma acción, como dice San Agustín. Si María nos dio a Jesús, Santa Ana nos dio a María. Por tanto, escribe San Juan Damasceno, todos estamos muy obligados a los padres de María, y como dice San Alfonso de Ligorio, después de Jesús, María y José, los padres de la Madre de Dios. Oremos. Santa Ana, hoy te rezamos por y con las parejas infértiles, como fértiles y estériles. Están casados desde hace largos meses, largos años, pero no tienen hijos y sufren. Algunos se encontraron demasiado tarde para tenerlos, o simplemente quieren agrandar la familia, pero los hijos no vienen, y a pesar de su deseo, la salud, el equilibrio familiar u otra razón grave no les permite tener otro hijo. Tú, que has conocido lo doloroso de la infertilidad, dales consuelo, guárdalos en tu corazón y ayúdalos a mirar a tu nieto crucificado. De su corazón traspasado surge la vida. Que esta vida sacie su sed y que los levante. Que la sangre y el agua sean para ellos fuente de sanación. Que sean restaurados en su fertilidad para que sean fecundos. Santa Ana, ruega por nosotros y nuestras familias, todos. Santa Ana, ruega por nosotros y nuestras familias. Santa Ana, te pedimos ser la guardiana de la fe en nuestros corazones, de la gracia en nuestras almas, de la solidaridad en nuestros hogares,
del amor en nuestra familia, de la reconciliación en la iglesia, de la paz en el mundo. Guarda viva en nosotros la virtud de la esperanza. Santa Ana, Madre de María y Abuela de Jesús, vela por nosotros y por nuestros ancianos. Amén. Santa Ana ruega por nosotros. ¿Qué dice la iglesia? Mido el sufrimiento de aquellos que viven dolorosamente la ausencia de los hijos, que pueden encontrar personas sensibles en medio de la comunidad cristiana y que descubran la alegría de dedicarse al servicio de sus hermanos. El matrimonio no ha sido creado únicamente para la procreación, pero el carácter mismo de la alianza indisoluble establecida entre las personas como el bienestar de los hijos requiere que el amor mutuo de los esposos es siempre presente a través de la rectitud para que progrese y fortalezca. Es por eso que si a pesar del deseo ardiente de los esposos, los hijos no vienen, el matrimonio como comunidad y comunión de toda vida y persiste y guarda su valor y su carácter inseparable. Oración para quienes quieren tener hijos. Señor, que dijiste, crezcan y multiplíquense. Dame la gracia de la maternidad. Crecer y multiplicarse. Este es el plan de Dios para nosotros. Mientras tanto, algunas parejas tienen dificultades para tener hijos, sea por problemas físicos o emocionales. La ayuda de un especialista es fundamental, pero conocemos también el poder de la fe y la oración, que son fuertes aliados en la búsqueda y planificación de la tan soñada maternidad. Reza con confianza. Señor, Dios de la vida, me pongo en tus manos y me entrego completamente a ti, con todo el fervor de mi corazón, porque te amo y creo en tu bondad. Señor, que dijiste, crezcan y multiplíquense. Dame la gracia de la maternidad. Concédeme que este plan de la creación se cumpla en mí. Dame, Señor, paciencia y serenidad para esperar confiada en tu misericordia. Recurro también a aquella que escogiste para traer a su Hijo Jesús al mundo, María, Virgen Inmaculada, que abrigaste en tu vientre al Hijo del Altísimo. Intercede por mí y alcanza para mí, por Jesús, tu Hijo y mi Salvador, la gracia de embarazarme y ser madre. Amén. Gozos. Ser escogida para ser madre.
Contemplamos esta frase tan hermosa en este gozo. Admirable Santa Ana, eres fuente de amor infinito, te pedimos que labres mi pensamiento y mi corazón con noble sacrificio. Pido tu piedad a la adorada Madre para honrarte en esta novena, renovando mi fe para invocarte cada día, sin caer en pecado que te ofende. Escucha mi ruego, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Amén. En el segundo gozo, contemplamos concebir a la Virgen Santísima. Admirable Santa Ana, eres ejemplo de ternura infinita hacia todos los que pecamos, y nos honras como abogada nuestra. A ti rindo mis humildes plegarias, encomendando a indulgencia de mis pecados. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la recreación o trato con su Hijo. Admirable Santa Ana, siempre bendita por sus afables tratos con todos los necesitados y de la mano de tu hija bienaventurada. En auxilio de los pobres, tú llena de los dones del Señor Dios, te imploro que necesito de tu amparo, remedia mis pesares. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este gozo contemplamos morir en los brazos de su Hijo. Admirable Santa Ana, tu vida es gracia del Señor Todopoderoso, de castidad matrimonial y entrega piadosa. Fue incorrupta y pura. Permíteme ser humilde siervo, muéstrame destellos de virtud a seguir y merecer la dicha de poder verte. Escucha mis ruegos, bienaventurada esposa y madre, con amor infinito. Amén. Amén. Señora Santa Ana, de Dios abuelita, protege mi alma, abuela bendita, tu santa familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
oración. Damos gracias a Dios por permitirnos conocer y amar a nuestra querida Santa Ana y gloriarnos con las gracias y bendiciones con que la adorna el Altísimo. Santa Ana, te pedimos que nos conceda la gracia de conocerte y amarte más y más, de conocer y amar a Dios como tú lo conociste y amaste, de desechar el pecado, el único mal verdadero, y de vivir y morir como tú, por Dios y para Dios. Amén. Santa Ana, ruega por nosotros. Santa Ana, ruega por nosotros. Santa Ana, queridos hermanos, nos preparamos para la celebración eucarística. Muy buena tarde para todos. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas, ofrece Ana Teresa Barabas. A la Virgen Milagrosa, por los favores recibidos, ofrece Magnolia Sánchez Duque. Pedimos al dueño de la vida por bienestar, conversión y buen compañerismo de Johnson Ayala. A todas las almas benditas del purgatorio, ofrece Ana Lucía, Carmen Tulia Cardón, Héctor Caldón y Nicolás Castillo. Por el eterno descanso de los que ya partieron a la casa del Padre, Clara Elvia Castaño ofrece Dolly Betancourt. Marco Aurelio Hurtado Zuluaga ofrece Marta Suárez. Isabel Eliana Gutiérrez de Montilla ofrece la familia Montilla. Yolanda Barrios ofrecen sus hijos. Berta Leticia López, segundo aniversario, ofrece Berta. Berta Leticia López, segundo aniversario, ofrece Rosario. Julián Andrés González Collazos ofrece la familia Collazo. Elmer Hernando Dávila, segundo aniversario, ofrece su esposa Magnolia. Lino Bolaño, segundo aniversario, ofrece su hija Alessandra. Yolanda Jiménez ofrece su hija. Gabriel Castillo ofrece Nicole Castillo. Mercedes Calderón Silva. Alejandro Calderón Buitrago. Ruth Viviana Arias Rodríguez. Luis Ernesto Hurtado Arias y Omar Silva Ramírez ofrece la familia. Muy buenas tardes para todos y todas, bienvenidos a la Eucaristía, pues todos a cantar con alegría. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan. Los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas,
Queridos hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos pues todos a esta celebración eucarística, donde colocamos en manos del Señor todas nuestras intenciones, donde crecemos o queremos bien alimentarnos con el doble banquete, el de la palabra y el banquete eucarístico, para crecer, crecer para bien, crecer en santidad. Digamos todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Y digamos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Eso ruego a Santa María, que se vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. De la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque. Que se apaciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar.
Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has reprimido tu cólera. Has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad. Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, después de escuchar la palabra de Dios en esta tarde, yo creo que podemos sacar dos mensajes para nuestra vida. El primer mensaje es la experiencia de Dios que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Qué experiencia de Dios tenemos? Y es que tanto la primera lectura como el Salmo nos hablan sobre la misericordia.
En la primera lectura, Miqueas presenta esa experiencia de un Dios que es misericordia, de un Dios que es muy fiel a pesar de los momentos o de los instantes que el pueblo le ha fallado. El Señor sigue creyendo en el pueblo. Perdona y olvida. Dice el profeta que el Señor no conserva su cólera, no la conserva. Es decir, no es rencoroso, no es vengativo. Él da de nuevo oportunidades. ¿Y por qué? Porque cree en sus hijos, cree en los cielos. Queridos hermanos, desde esa experiencia que tenía Miqueas, de ese Padre bondadoso, de ese Dios misericordioso, le hace las súplicas a Él, o sea, Dios, para que siga orientando, para que siga pastoreando al pueblo, a su rebaño, y lo lleve hacia esa tierra prometida. Y esa súplica que hace Miqueas también la tenemos que hacer nosotros. Que el Señor siga siendo fiel en nuestras vidas. Pedirle al Señor que siempre nos mire con ojos de bondad, que siempre nos mire con ojos de misericordia, tal como lo respondíamos en el Salmo, donde decíamos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Si pasamos al texto del Evangelio, hoy el Señor Jesús nos sigue invitando a nosotros para que seamos sus discípulos y sus misioneros. En otras palabras, el discípulo y misionero es aquel que hace parte de la familia de Jesús. No es aquel que está por fuera. No, es el que está en comunión de vida con el Señor. Y para estar en comunión de vida con el Señor y hacer parte de esa familia de Él, se requiere de una frase: hacer la voluntad del Padre. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que hacer parte de esa familia del Señor. Y para hacer parte de esa familia del Señor, no lo vamos a hacer en este momento por la sangre, no. Para hacer parte de esa familia del Señor, lo hacemos desde el amor, con amor y por amor. Y solamente aquel que tiene amor puede decir que hace la voluntad del Padre. Así lo hizo María. Siempre cumplió con esa voluntad del Padre, por tanto, hizo parte de la familia del Señor. No olvidemos, queridos hermanos, el Señor quiere que todos nosotros seamos sus discípulos y misioneros. Quiere que hagamos parte de su familia, no familia de sangre, sino la familia desde el amor. Y eso lo vamos a lograr en la medida que cumplamos o hagamos la voluntad de Dios. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Y en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: toma y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús Monsalve y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Clara Elvia, Marco Aurelio, Isabel, Yolanda, Berta, Julián, Elmer, Lino Bolaños, Yolanda, Gabriel, Mercedes, Alejandro, Ruth y Oma. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, también en nuestra vida, pidamos para que tengamos la experiencia de ese Dios que es bondad y misericordia, que siempre es fiel, siempre nos perdona. Y pidamos por todos nosotros, porque el Señor quiere que sigamos siendo sus discípulos y misioneros, que hagamos parte de su familia. Simplemente nos pide que cumplamos o hagamos la voluntad de Dios. Oremos pues para que tengamos esas intenciones y pues también por todas las intenciones que ustedes han traído para la celebración eucarística en el día de hoy. Con mucha fe digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos pues todos un signo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena, Señor. No sino que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amor, y más que amor, mi dulce paz.
Maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente, Él da alimento a sus fieles. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor, concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. El alma de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pase una feliz noche. Gracias, Padre. María, como niño quiero estar, toma
que no